¡Holis! ¿Qué onduki, mi gente suki? ¿Cómo andan del pedo rookie? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ay, you guys, los tenía un poquito abandonados. Último video fue un vlog, pero dije, tengo que regresar con estos chiquillos porque los he tenido abandonados. Y hoy les traigo un Fashion Nova haul, un Very Classy Vibes haul. Últimamente he cambiado mi estilo de vestirme porque no sé. Ahorita estoy haciendo un modo casa, así que esto no lo cuenten como cambio de estilo. Pero me ha gustado otro estilo, like más classy vibes, you know? Más como like nude, black, whites. Obviamente los colores también porque amo los colores. Pero bueno. Les quiero mostrar algunos de los outfits que agarré de Fashion Nova. Disculpen este brasier que acá se me cae. Traigo mi breastfeeding bra. Pero estoy emocionada por mostrarles los outfits. Y si ustedes son nuevos a mi canal, ¿qué onda? ¿Qué mi gente? ¿Sigue cómo andan? Suscríbanse, únanse a mi familia. Denle pum, subscribe. Denle pum, campanita prendida para que se notifiquen cada vez que yo tengo un nuevo video. Y al igual a toda la gente que siempre ha estado aquí viendo mis videos, que aún regresa y es fiel a mis videitos, los amo, los quiero con todo mi corazón. Gracias por todo ese amor que me brindan, porque la verdad es que significa mucho para mí. Yo sé que los abandono muchillo, pero es que chicos, es un poquito difícil grabar con mi bebé. Tengo una bebé de 3 meses. Para la gente que es nueva y no lo sabe, tengo una bebé de 3 meses. Obviamente, pues estoy fully on her, o sea, 24/7 con ella. Y cuando no, pues estoy lavando, cocinando y pues haciendo cosas de casa, de hogar, de señora de hogar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita me di un tiempecito, mi esposito está con las chiquis y les voy a enseñar lo que agarré de Fashion Nova. Yo les tengo que decir que encontré cosas. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Dijo el perro. Así que si quieren ver todo lo que agarré, continuemos viendo este video. Voy a empezar con los zapatos de inicio, lo que haya agarrado, que la verdad les va a encantar. Esto primero que agarré ya lo quiero utilizar. Yo ando en mi pantufla era. Como me la paso en casa con mi chiquita, like, obviamente no ando en chanclas o a veces no me gusta andar tampoco en puro o en descalza, o sea, no sé. Entonces agarré estas pantuflas, vean. No sé, se me hacen súper cute. O sea, las amé. Y me encanta andar en pantuflas en casa y se ven súper, súper cute. Díganme si no. La muy classy y con pantuflas de conejito. Ay, pero no sé, están hermosas o no. A mí me fascinaron. Se me hacen súper coquette. Otra cosa coquette, pero like classy, son unas zapatillas que encontré. Y cuando les digo que ya me las quiero poner, me las quiero poner. Voy a ir a cenar con mi esposo y unos amigos próximamente a un restaurante nuevo aquí en Houston y me los voy a poner con un outfit súper cute, pero vean, o sea, yo no tenía tacones negros así y me hacían falta y estos me encantaron por el moñito que tienen. Yo los agarré en talla 8 y medio, me fascinaron cuando los tengo. Acá tengo otros que andan de moda, o sea, andan súper de moda y yo los quería. Simplemente que si los agarré una talla grande que no me quedaron. Estos, vean, estos andan muy de moda ahorita. No sé si le voy a comprar, yo creo que una plantilla para que me queden. Me quedaron un poquito grandes o los regreso. Pero a mí estos andan súper de moda con una faldita, calcetines como de escuela, ¿saben? Como colegiada. Andan súper de moda, los amé y son súper lightweight, like no pesan, me fascinaron. Pero como les digo, no me quedaron, así que eso sí fue un trofeo, a ver si los regreso. Quiero mostrar unos pants que amé, porque yo ando en esos modos de pants loose, como relajados, y este me encantó. Vean esto, o sea, vean lo hermoso que se ve. Obviamente con un top acá todo lo queda bonito, blanco, negro. Con unos tenis, siento que está perfecto. Quiero que ustedes den la sugerencia. Yo agarré talla small, es un poquito largo, pero con unos tenis altos o unas zapatillas, estas, así es. Pero veo esta faldita con una camisita súper classy vibes, con los tenisitos, esos no tenis, esos zapatos con calcetines hasta arriba. No sé, vean lo hermoso que se ve, no sé, me fascina. Yo la agarré en talla, déjenme ver, la agarré en talla small y. La agarré en talla small y la verdad es que me fascinó. Vean un corset
top que vi y que amé. Quiero comprarle a mi bebé un outfit que vi en Amazon, estilo igual. Vean esto. Es un corset super like Grecia vibes. No sé, me fascinó el estampado. Es talla small, la verdad que me fascina. También es, no estira, pero como que sí. No sé cómo decirlo, la parte de arriba sí estira, como ven. Ah, me fascinó. Lo veo como con un pantalón o con una faldita blanca. No sé, siento que está súper, súper cute. Ahora seguimos con los vestidos o rompers que tengo aquí. Y este es un romper que agarré. Lo veo un poquito grande, no sé si me vaya a quedar. Yo lo agarré en talla small pensando que pues iba a estar bien. Y me quiero hacer la exquisita. Ya veremos aquí si me queda o no. Pero quiero que vean este romper que agarré. Se me hace súper, súper cute, súper, no sé, súper girly, classy vibes, con unas zapatillitas. Me fascina, es súper flojito para el tiempo de calor. Aquí en Houston está perfecto. Otro romper que agarré fue este. Está medio raro, pero véanlo aquí. La verdad que se ve como, no sé, sexy, pero classy a la vez, no sé. Se me hace súper cute. Se me hace perfecto para esta temporada de calor. O si vas a ir, no sé, a una playa o algo, está como perfecto para ir a bronchar. A mí me encantó. No sé, se me hace súper, súper diferente, ¿me entienden? A mí me gustan las cosas diferentes. Primero agarré este vestido, vean la parte de arriba, talla extra small. Quiero que vean cómo se ve acá. Se me hace tan bonito, tan elegante, tan, tan fresco. La verdad que me fascinó cuando lo vi. Y como les digo, me encanta la parte de arriba porque asimila como tipo corsetcito y me gusta. La verdad que esto fue un 10 de 10. Este otro vestido lo he visto súper de moda, o sea, lo he visto que yo dije, me lo tengo que tener en mi closet, lo tengo que tener para mí. No me lo he podido poner porque no he salido, pero ya quiero ponérmelo. Es este vestido, véanlo acá, con unos guarachitos negros, una bolsita blanca, unos lentes, o sea, te vas a ver como de esas que ves tú en Pinterest, como que bien estéril, bien elegantes. A mí me fascinó, a mí la verdad que me fascinó. Ya invítenme a salir, invítenme a bronchar porque ya lo quiero usar. ¡Oh, manches! Esto se ve grandísimo. Este otro que agarré es small, se ve grandísimo, espero que me quede. Pero la verdad que me fascinó el estilo. Vean lo elegante y classy que se ve. O sea, siento que está perfecto para ir a un brunch con amigas un día elegante, o para ir a una fiesta, o para una cena en la noche si no quiero usar algo so, like dark. Este está hermoso. Les voy a enseñar los últimos dos outfits de dos piezas que me encantaron. Me dan esos vibras classy vibes old money. Este es el pantalón que me encanta. Estira, talla extra small, si no me equivoco. Sí, extra small. Extra small, me gusta la línea negra que tiene al lado. Me fascina. Y su top, ya se los voy a mostrar. Su top es así, pero esto de aquí es un moño que va enfrente. Esto de aquí puede ir enfrente o puede ir atrás, que eso me gusta. O sea, se me hace súper, súper bonito. La verdad que ya me lo quiero poner también. Ok, este que sigue, la verdad que me encantó cuando lo vi porque es súper fresh vibes, casual vibes. O sea, me encanta. Es este pantaloncito, me gusta, talla extra small, súper, súper flojito. Véanlo acá cómo se ve con su camisita así. O sea, amé. Cuando les digo que lo amé porque es súper relajado, o sea, para ir al mandado, para estar aquí en casa, para salir un día súper tranqui. Me fascina. Lo puedes combinar con tacones si gustas, o con tenis, o con flats. Me encantó. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan encantado los outfits que les mostré. A mí me encantaron. Como les digo, si ustedes están interesados en alguno de estos outfits, aquí abajito les dejo los links y también les dejo el link de Fashion Nova para que los vayan a obtener. Gracias por todo el amor y por todo el cariño que siempre me brindan. No se les olvide seguir en mis redes sociales, que aquí abajito se las dejaré para que estén pendientes de todo lo que suba. Y gracias a todas las personas que me apoyan y ven mis videos y me quieren y me demuestran su amor. La verdad que se los agradezco. Y nada, gracias, gracias, gracias. Los amo, los agradezco con todo mi corazón. Chaucito. Bye bye. Adiós.